Hola, hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal Tejidos Lucecita. Si por primera vez estás viendo mi contenido, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videitos, que me regales un like, que me comentes y que me compartas. Y de antemano, que Dios me los bendiga. El día de hoy, miren, les traigo este bonito tutorial, miren, de esta hermosa Pascua que he realizado. Está muy fácil de hacer. Ya viene Navidad y es de prepararnos para tener nuestra casa adornada con una bonita Pascua o Nochebuena. Los materiales que vamos a realizar es, yo la voy a estar haciendo en color rojo, en verde y en amarillo. Entonces vamos a necesitar también alambre, un palito, este palito puede ser de brocheta o este es un palito de madera, unas tijeras, un gancho del número 3.5, silicón caliente y creo que son todos los materiales. Entonces miren, yo ya tengo otro tutorial de otra Pascua, solo que es un poquito diferente. Pueden ir a verlo si ustedes gustan y lo pueden realizar también. El otro está muy bonito, amigos. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo en esta que les acabo de enseñar. Miren, vamos a empezar por las hojas. Vamos a empezar por las hojitas. Está muy, muy bonito y está muy fácil, amigo. Son cositas diferentes entre una Pascua que hice y esta Pascua. Entonces, miren. Vamos a hacer. Yo he hecho de dos tamaños de hoja. He hecho una más grande y una un poquito más pequeña. Miren, la que vamos a realizar es esta. Esta es la más pequeña. Y vamos a realizar después esta más grande. Entonces, para esta vamos a necesitar, hacemos un nudo corredizo. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Vamos a hacer un punto bajo, un medio punto alto. Vamos a hacer un aumento de punto alto. El aumento son dos puntos en cada punto. Miren, tengo gripe, amigos. Por eso casi no he hecho videos, porque he estado mala de la gripe. Miren, aquí hicimos un aumento. Ahora vamos a hacer un punto alto solito en el siguiente punto. Ahora vamos a hacer un aumento de punto alto doble, de una y de dos lazadas, saliendo por dos y por dos. Ahí mismo vamos a hacer otro punto alto doble. Ahora vamos a hacer un punto alto doble solito. Ahora vamos a hacer dos puntos altos en los siguientes dos puntos. Hacemos un punto alto, un segundo punto alto en el siguiente punto y vamos a hacer dos medios puntos. Hacemos uno y dos medios puntos. Miren, nos quedan tres puntitos por tejer. Ahí vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, dos y tres. En este último vamos a hacer una cadenita. Ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Vamos a esconder el poquito que hemos dejado de aquí, de este lado, para irlo escondiendo. Ahora vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer dos medios puntos. Hacemos uno y dos medios puntos. Ahora corresponden dos puntos altos.
Hacemos 1, 2 puntos altos. Vamos a hacer un aumento de punto alto doble de 2 lazadas, así como hicimos en la primera vuelta. Miren, se me salió la aguja. Hacemos un punto alto doble. Miren, lo quiere este punto, saliendo por 2, por 2 y por 2. Ahora corresponde el aumento, porque vamos haciendo lo mismo que hicimos en el principio. Vamos a hacer el aumento. Ahora vamos a hacer un punto alto. En el siguiente, un punto alto. Vamos a hacer el aumento de punto alto que hicimos al principio. El aumento. Vamos a hacer el punto alto. Hacemos un medio punto alto y un punto bajo. Ahora miren, vamos a agarrar el punto así y ahí vamos a colocar el alambre. Voy a sacar de un solo más lana. Miren, ay, disculpen amigos, pero sí estoy un poquito todavía con gripe. Entonces miren, vamos a poner el alambre. Y aquí miren, vamos a ir solo haciendo puntos bajos. Esto es para agarrar ya lo que es el alambre. Entonces en cada punto vamos a ir haciendo punto bajo, punto bajo, punto bajo. Y miren, así vamos a ir tejiendo toda la vuelta. Así. Este videito va a quedar un poco largo porque yo no edito los videos. Entonces, miren, pero va a quedar súper linda esta Nochebuena o Pascua, como la conozcan. Miren, así. Cuando ya lleguen aquí, miren amigos y amigas, aquí en este puntito que se hace en lo que es la puntita, miren, este cuesta un poquito. Miren, lo van a jalar, van a hacer el punto, una cadenita. Miren, ahí mismo van a hacer otro puntito. Miren, este punto sí, a veces siempre cuesta. Miren. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo. Miren, puntos bajos en todo lo que es aquí. Miren, no quiere este punto, amigos. A veces la lana se pone caprichosa, amigos. Se pone rebelde. Entonces, miren, vamos a ir tejiendo todo lo que es aquí. El punto sobre punto. Así, miren, punto bajo. Y ya cuando llegamos aquí, hacemos un punto deslizado, la cadenita, y cortamos. Entonces miren, aquí hicimos la hojita, miren, así. Este es opcional a que ustedes, la cantidad que ustedes le quieran poner. Yo a esta, miren, le puse una cantidad de 4. Pero a esta la quiero hacer un poquito más altita para que tenga 2 la maceta. Entonces a esta creo que le voy a poner 5. Pero como les digo, es opcional la cantidad que ustedes le quieran poner. Entonces ahora vamos a hacer la que es más grande. Para lo que es más grande, voy a sacar un poquito de lana. Y vamos a hacer siempre el nudo corredizo. Y vamos a hacer 18 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 cadenitas. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y 3. 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos con lazada. Hacemos 1 y 2 medios puntos, así. Ahora vamos a hacer un punto alto. Hacemos un punto alto. Hacemos un aumento de punto alto. Hacemos 2 aquí en el mismo, así. Ahora vamos a hacer un doble punto alto con 2 lazadas. Hacemos un doble punto alto. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento de punto alto doble. Hacemos uno y ahí mismo hacemos el otro. Ya hicimos el aumento. Ahora vamos a volver a hacer un punto alto doble solito. En el siguiente punto. Así, mire. Ahora vamos a hacer 2 puntos altos. Hacemos 1. En el siguiente hacemos 2. Hacemos 2 medios puntos. Hacemos 1. Y 2 medios puntos. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1. 2, 3 y vamos a hacer una cadenita y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a ir tejiendo por la otra parte. Hacemos un punto bajo y un segundo punto bajo. Hacemos 2 puntos altos, 2 puntos medios altos, perdón. Hacemos 1 y 2 puntos medios altos. Vamos a hacer 2 puntos altos. Hacemos 1 y 2 puntos altos solitos. Vamos a hacer un punto alto doble. Miren, con 2 lazadas. Un punto alto doble de 2 lazadas. Y ahora corresponde el aumento de punto alto doble, como hicimos al principio. Ahí mismo hacemos el segundo punto alto, doble. Ahora vamos a hacer uno solito, un punto alto doble. Hacemos el punto alto doble solito. Vamos a hacer el aumento de punto alto. Hacemos uno. Y ahí mismo hacemos el punto alto. Ese es un aumento que acabamos de hacer. Ahora vamos a hacer un punto alto solito. Hacemos el punto alto. Hacemos, miren, me estoy comiendo un puntito. Aquí, el punto alto solito. Hacemos un medio punto alto. Uno, dos medios puntos altos. Y hacemos los 3 puntos bajos que hicimos al principio. Uno, 2 y 3. Miren, ahora vamos a hacer así y vamos a poner el alambre. Miren, voy a desenrollar el alambre y vamos a acomodarlo para seguir tejiendo. Ahora miren, vamos a cerrar. Vamos a hacer un punto bajo ahí mismo. Volvemos a hacer un segundo punto bajo en el siguiente punto. Y ahora vamos a hacer puntos medios altos. Miren, hacemos en cada punto. Vamos a ir haciendo un punto medio alto. En cada punto, toda la vuelta. Solo que cuando ya lleguemos aquí a la puntita, yo les voy a enseñar cómo vamos a hacer. Miren, en todo, en cada punto, un punto medio alto. En todo, un punto medio alto.
van agarrando lo que es el alambre. Y recuerden que yo hasta el final corto el alambre. Miren. Así, vamos a ir jalando. Y vamos a ir acomodando nuestro tejido. Medio punto alto en cada punto. Miren, aquí ya llegamos a esta parte. Ahora vamos a hacer un punto, ¿cómo se llama? Punto bajo. Y vamos a hacer una cadenita y ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo. Miren. Ahora vamos a seguir haciendo los puntos medios altos. Miren, puntos medios altos. Así. En todas. Miren, así. Como les digo, tengo otro video de otras Pascuas que hice que las hojitas son un poquito diferentes. Entonces, quieren ir a ver el videito, lo pueden ir a ver. Y hacen también en el otro estilo, pueden hacer en otros estilos. Es punto en cada punto. Miren, ahora aquí vamos a hacer lo que es punto, dos puntos bajos. Miren, aquí hacemos uno, dos y tres puntos bajos. Y vamos a hacer el punto deslizado, la cadenita. Cortamos la lana. Y miren, ya nos quedó nuestra hojita que es más grande. Voy a ajustar aquí lo que es el alambre y la voy a cortar. Entonces así yo lo que hago aquí es que enrollo. Miren. Y ajusto y le doy vuelta así. Y como les dije, este es opcional. Si ustedes, no sé cuántas ustedes le quieran poner, miren. Yo de estas tengo, creo que son, van a ser 5. Miren, tengo 5. Y de las más, de las otras que acabamos de hacer, le vamos a poner 4. O si ustedes gustan, le pueden poner 5. Eso es opción. Ahora vamos a hacer lo que son las otras hojitas. Recuerden que esta plantita, más que todo, son puras hojitas, solo que las hojitas se hacen en colores. Entonces, miren, estoy viendo que aquí tiene un nudo esta parte. La voy a cortar. Entonces, miren, vamos a hacer los pétalos más pequeños. Esas hojitas, como les dije, pueden hacer la cantidad que ustedes gusten. Para las hojitas, miren, yo le he puesto, a esta le puse de dos tamaños de hojita. Esta más grande y un poquito más pequeña. Si ustedes gustan, miren, esta hojita que hicimos de primero, que es la más pequeña, yo he hecho, miren, de esta también. De esta misma, es el mismo patrón, hice en este, en rojo. Entonces a esta le voy a poner, digamos, 3 clases de pétalos, por decirlo. 3 clases de pétalos, miren. Pero eso es opción. Si ustedes la quieren dejar así como esa que tiene solo 2, es el mismo patrón que hice de la hojita primera. Es el mismo patrón que hice para esta. Entonces, ahora vamos a hacer, esa no la voy a hacer porque es el mismo. Si ustedes lo quieren hacer de 3, digamos, a como de 3 clases de pétalos para la flor, es el mismo patrón de la hojita primera que hicimos. Para la hojita más pequeña, vamos a estar realizando para este 10 cadenitas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, aquí vamos a poner lo que es el alambre. Miren. No sé por qué este alambre se me desenrolló ayer que estaba tejiendo.
Miren, se me hizo todo, todo se me salió de donde venía, entonces me ha quedado todo así, mi amigo. Ahora miren, ya que tengamos las 10 cadenitas, vamos a tejer un punto bajo. Hacemos un punto bajo y agarrando lo que es el, ¿cómo se llama? El alambre. Vamos a hacer dos medios puntos. Hacemos uno y dos medios puntos. Así. Ahora vamos a hacer tres puntos altos. Hacemos, uy, se me salió la aguja. Hacemos uno, dos y tres puntos altos. Ay, no quiere la aguja. Ok, hicimos tres puntos altos. Ahora vamos a hacer un medio punto alto. Y vamos a hacer un punto bajo. Y en el último, un punto bajo. Hacemos una cadenita. Ahí mismo vamos a hacer otro punto bajo. Damos vuelta para tejer en el otro lado. Vamos a ir escondiendo el poquito que nos ha quedado. Vamos a hacer un punto bajo. Un medio punto bajo. Vamos a hacer un punto alto. Uno. Dos. Tres puntos altos. Hacemos un medio punto alto. Hacemos el medio punto alto. Hacemos un punto bajo. Y aquí vamos a hacer el punto deslizado. Miren. Hacemos la cadenita y cortamos. Y nos va a quedar así. Este es el pétalo más pequeño. Vamos a acomodar aquí. Ajustamos bien. Enrollamos. Y miren. Como les digo, estoy todavía mala de la gripe. Estoy un poco congestionada. Miren. Este es como este pétalito. Entonces de este yo le puse 4. Pero si ustedes le quieren poner 5, le pueden poner, amigos. Recuerden que el tejido es opcional. Ahora vamos a hacer el que es un poquito más grande que ese. Y para ese vamos a tejer 12 cadenitas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a poner el alambre. El alambre, miren. Tengo que sacarlo de aquí. Ok, vamos a poner el alambre. Ahora vamos a hacer un punto bajo. Hacemos un punto bajo. Hacemos un medio punto bajo. Medio punto alto, perdón. Medio punto alto. Hacemos dos puntos altos. Hacemos uno. Y dos puntos altos. Ahora vamos a hacer un aumento, pero va a ser de punto alto doble, de dos lazadas. Miren, así. Salimos por dos y por dos. Y volvemos a hacer otro ahí mismo de punto alto doble. Ahora vamos a hacer dos puntos altos. Hacemos uno y en el siguiente hacemos el otro punto alto doble. Ahora vamos a hacer un punto alto, un punto alto, miren, ya se me trabó la lengua, amigo. Un medio punto alto.
un segundo medio punto alto. Vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente otro punto bajo, que es el último. Vamos a hacer una cadenita ahí mismo, hacemos un punto bajo, vamos a ajustar lo que es el alambre y vamos a ir tejiendo y escondiendo el poquito que nos ha quedado del otro lado. En esta ocasión vamos a hacer un punto bajo, dos medios puntos altos, hacemos uno y dos. Voy a sacar más lana y hacemos un punto alto, un segundo punto alto. Hacemos el aumento de punto alto doble, el que hicimos al principio. Ahí mismo hacemos el otro punto. Este es un punto alto doble. Vamos a hacer un punto alto en el siguiente. Hacemos otro punto alto. Un punto medio alto. Aquí en el último un punto bajo. Y hacemos el punto deslizado. Así hacemos una cadenita. Cortamos, ajustamos bien para cortar lo que es el alambre. Y este es el pétalo que yo he hecho. Que es después del pequeño va este. Entonces, como les dije, si ustedes le quieren poner de tres clases de pétalos, pueden hacer la hojita que hicimos de primero y le pueden poner entonces otro. Miren, de esta yo le voy a poner 5, de este le voy a poner 4 y del que les dije de la hojita le voy a poner también 5. Entonces ahora vamos a hacer lo que es esta parte. Miren, para esta parte, eso se lleva un poquito. Es un poquito lo que vamos a ocupar. Miren, cortan el alambre, este pedacito de alambre, yo lo enrollo un poquito así. Entonces, miren, van a hacer un anillo mágico. Hacemos un anillo mágico. Lo ajustamos, subimos dos cadenitas. Y adentro del anillo vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y digamos con las dos cadenitas que hicimos, tenemos un total de 6. Vamos a ajustar y vamos a hacer, miren. Vamos a hacer en las primeras dos cadenitas que hicimos, vamos a hacer un punto deslizado, miren, así. Ahí vamos a ajustar, voy a cortar, hago la cadenita y miren, aquí lo que hago yo, soco bien lo que es el anillo y hago nuditos así, miren. Hago nuditos y esto lo pueden cortar o lo pueden dejar. Yo lo voy a cortar, pero si no, miren, solo lo hacemos por la parte de adentro así. Miren, ya quedó. Ahora lo que vamos a hacer es a echarle aquí, le voy a poner silicón caliente. Le voy a poner el palito así, el palito, perdón, que el alambre. Y lo van a dejar que pegue ahí un poquito. Así, miren. Con cuidado de no quemarse las manos. Ahora, miren, se me quedó en las manos. Ahora le vamos a poner lo que es el color verde. Y en esta parte le ponemos un poquito de silicón.
y vamos a enrollar. Enrollamos. Enrollamos y prácticamente ya tenemos nuestra planta realizada, solo falta de armarla. Entonces, miren, así es como queda esta parte, solo la ajustamos aquí. Y esto también es opcional, yo le he puesto 6. Si a ustedes les gusta, le pueden poner más o le pueden poner menos. Miren, ahora vamos a empezar a armar nuestra Nochebuena, nuestra Pascua, no sé cómo la conocen. Miren, lo que vamos a hacer, le voy a poner, miren que quedó silicona en la uña. Ok, miren, vamos a ponerle aquí en esta parte. Voy a ponerle un poquito al palito, sea de brocheta o lo pueden hacer con el que tengan, amigos. Lo pueden hacer con alambre también. Miren, vamos a ajustar aquí. Le voy a poner solo un poquito. Y vamos a enrollar, amigos. Vamos a enrollar así un poquito, miren, y aquí vamos a ir poniendo lo que son los pimpollitos, los no sé cómo decirles que se llaman esto. Los vamos a ir acomodando y los vamos a poner así. Así, miren, ahora vamos a ir enrollando. Y vamos a ir armando ya nuestra Nochebuena. Las hojitas ustedes las pueden poner donde ustedes consideren que ya quieren que vaya. Miren. Miren, a veces la cámara les roba mucho lo que es. A veces por el brillo. Entonces, miren, ahora vamos a poner las más pequeñas. Como les digo, ustedes van a ver ahí a considerar dónde quieren que empiece la florecita. Yo en esta ocasión, miren, las ponemos así. Recuerden que este es el derecho y este es el revés. Miren, aquí me queda un poquito de lana, pero yo después las arreglo, digo. Como les dije, yo les voy a poner 4. Pero si ustedes le van a poner más, es opción, amigos. Y la pueden hacer en otros colores, porque hay de muchos colores, hay hasta rosada, he visto yo. Entonces, miren, vamos a ir acomodando. Miren. Después solo la voy a abrir. La voy a dejar así. Ahora voy a poner los que son los más grandecitos que hicimos. Y eso lo vamos a ir como intercalando. Miren, así. Solo lo vamos a ir poniendo. Miren, ya me puse bien congestionada, amigo. Ay, mil disculpas. Pero quería hacer este videito, pues porque ya viene Navidad. Y es de prepararlos para tener bien bonita nuestra casa. Yo voy a hacer un arreglo para mí. Y lo voy a estar poniendo en mi baño. Entonces, miren, vamos a dejarlas así. Esta se me fue muy arriba. Aquí, así. Vamos a ir ajustando. Y vamos a ir. Tienen que dejándolo bien socadito para que no se les vaya a aflojar. Miren, ahí va quedando nuestra Nochebuena. Ahora le vamos a poner, como les dije, la que les enseñé, solo la hice de estos dos pétalos. Pero esta quiero que me quede más altita. Entonces, decidí hacerle del tamaño de las hojitas. Y le voy a poner 4.
No, le voy a poner 5. 5, 5, 5. Miren, así vamos a ir ajustando, amigos. Ajustando, ajustando. Y como les digo, sí, pueden ir a ver el otro videito de la otra Pascua también, que las hojitas son un poco diferentes, pero está muy linda, amigos. Muy, muy, muy bonita. Entonces, miren, aquí, miren cómo va quedando. Aquí solo vamos a ir acomodando después. Y vamos a empezar a ponerle, miren, los petalitos de color verde. Como les dije, esta plantita es de solo hojitas. Y en la misma hojita es donde se va formando la flor. Entonces, le vamos a ir poniendo. Así, miren. Le voy a poner los petalitos. Aquí vamos a hacer, miren, vamos a ir siempre enrollando que no se vayan a mover. Y voy a sacar, miren, aquí ya casi no se aprecia mucho porque el palo que yo tengo donde pongo el teléfono es pequeño, entonces por eso no lo puedo hacer más, tener más alto, miren. Y aquí le voy a ir poniendo las que hicimos, las más grandes, las hojitas. Le vamos a poner suficientes hojitas o como las querramos tejer. Yo le puse 5 y 5, creo que son de las otras, o 4, ya no me recuerdo, ya las voy a contar. Entonces, miren, esto es todo lo que vamos a hacer para poner las hojitas. Espero que les haya gustado el videito. Miren, aquí solo falta enrollar, amigos, enrollar, enrollar. Y ir ajustándolo bien. Miren, así vamos a ir. Vamos a ir enrollándolo poquito a poquito. Miren, voy a sacar más lanita. Y vamos a ir ajustándolo así. Tienen que dejarlo bien socadito para que no se les vaya a aflojar. No me gusta irle poniendo mucho silicón porque a veces el silicón se como que le pongo mucho o como que se va bastante. Entonces a veces queda como lo blanquito. Entonces mejor prefiero hacerlo bien ajustadito. Miren, ya por esta parte de aquí ya le vamos a ir poniendo un poquito. Miren, se me acabó el silicón. Ay, ay, ay. Aquí. Miren. Vamos a ir así. Entonces, miren, vamos a irlo maneando rápido, rápido, rápido. Para ya no hacer muy largo el video y mostrársela cómo nos ha quedado. Regálame un like, suscríbete, compárteme para que más personas vean mis videos. Miren, 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 tenemos esta hermosísima Nochebuena, amigos. Miren, voy a levantar lo que es aquí el... Voy a acomodarla bien para que la vean y me digan qué les ha parecido este video. Ya se las muestro, pero la estoy acomodando. Miren qué lindas han quedado, amigos. Miren,
Miren, miren, miren, miren esta belleza. Miren, esta es la que acabamos de realizar. Miren, esta es la que acabamos de realizar. La voy a poner aquí junto con esta macetita para tener las dos. Espero que les haya gustado. Que me regales un like, que me comentes, que me compartas. Y nos vemos hasta el próximo tutorial. Que Dios me los bendiga. Bye, bye.